Mis hechizadas y mi hechizado, yo soy Katherine de tu canal Katherine Tarot Bewitch y al final de este video, después de predecir de aquí a 6 meses qué va a ocurrir desde el punto de la energía del eclipse, para nuestros amigos de Géminis, pues a la última parte del video encontrar algún tipo de promoción por si te interesa. Comenzamos desde ahora ya. Tenemos Amatista. Géminis, develar tu auténtico ser al permitir que los demás conozcan tu verdadero yo, sentirás que te aman por lo que eres en realidad. ¡Qué bonito! Bueno, casi todas las personas le encanta el amatista. ¿Y cómo no enamorarse de un amatista? Que en cualquier tipo de expresión, o sea diamante bruto, puro, pucha, qué bonito la piedra. Es hermosísima. Es divina. ¿Ya? Es divina la piedra en toda su expresión. Entonces, esta carta habla de tu auténtico ser, ¿ya? Yo te sugiero que te compres una pulserita, un collar o simplemente una piedrita. Te va a ayudar mucho porque no solamente tiene propiedades curativas, sino también de transformación, ¿ya? Yo siento que Géminis está tratando de mantener una postura energéticamente hoy por hoy, que no es que estén siendo falsos, no, al contrario. Es una postura que de una u otra manera no quieren incomodar ni mortificar al resto, ¿ya? Pero tal vez hace un tiempo le han puesto tantos paradigmas o tantos estigmas que hace de una u otra manera que sucede todo lo contrario. ¿Y qué es todo lo contrario? Es el enfoque de para transformar algo, ¿ya? Y creo que a lo mejor pudo haber tenido un poco de mala suerte de haberle dicho una postura y otro, pero a lo mejor fue en función empática un otro, ¿ya? Entonces, ¿qué te dice? Filo con eso. Muestra tal como tú eres y punto. Así te vas a sorprender. Y la gente que quiere estar contigo va a estar. Inclusive, a lo mejor la pensaste, las que no iban a estar, van a estar. Así que siento que vienen unos cambios súper sorprendentes para ti, mi querido Géminis. ¿Ya? Wow, viste, libertad. Fíjense esta monja. Esta monja es súper open mind. Ya es una monja que se le están viendo ahí sus interiores. Pero no va con el sentido del morbo, ya, sino que es con el tema de la libertad de expresión. Ya. Siempre nosotros etiquetamos como la monjita de catequesis y todo el tema, súper piola, súper alegre, sin nada que decir. Pero en este caso parece que tuviera rock pesado. Y aparte que se relaja tanto, se enfoca tanto en el tema que no se da cuenta que se está viendo su parte, su interior. Ya no va con el morbo, ¿no? Y inclusive esta monja, si no me equivoco, está ocupando una bota. Y las monjas no ocupan bota, ocupan sandalia. ¿No es cierto? Y entonces va con ese rollo. Entonces, la libertad, aquí yo siento que toda la vida, ¿ya? Cambia. ¿Ya? Toda la vida manteniste una postura y fuiste juzgado por ello, ¿ya? Y aquí vas a tener dentro de estos 6 meses gozar de libertad, pero la mejor de todas, la de expresiones. ¿Ya? Eres una persona perecedera y merecedora. Sí, eres una persona perecedera, merecedora de ganarte este trofeo, ¿ya? Y esto es por tu valía, es porque también tienes una mezcla de tradicionalismo y también por eso, no es porque, como que la gente te pondría en una etiqueta y es como que no puede ser del otro punto, ¿ya? La gente siempre anda con el paradigma, todos en algún momento, ¿ya? Y aquí habla de la carta de la coherencia, ¿ya? La gente le va a costar adaptarse dentro de estos 6 meses a esta nueva realidad, ¿por qué? Porque la gente ha sido prejuiciosa contigo. Entonces, aquí de una u otra manera hay gente que va a ir asumiendo este paradigma y va a modificar ciertas cosas. Y al generar estas ciertas cosas, yo me atribuyo
a dar un nuevo enfoque, ya una nueva chulería. Y esta nueva chulería, dentro de todo, no solamente gana y tú, sino que también gana otra persona. Y eso va a ser lo más maravilloso, perfecto y estupendo. Mira, Gemini, es súper fácil decir tú eres esto, tú eres esto otro, en fin, ya, porque es súper fácil apuntar, es súper fácil hablar, porque estoy ahí, tiro la piedra y escondo la mano. Ya te han hecho sentir muy culposa, así como, inclusive van a quedar de esta gente, ya, pero mira lo que eres, cómo eres capaz y bla, 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 ya, pero, sin embargo, en algún momento puede ser que te sofoques, ¿ya? Pero por cosas de la vida alguien va a necesitar de ti y tú de una u otra manera vas a sorprender mucho. Mira, manifold, ¿ya? Siento que aquí, el aquí y el ahora, es vivir la nueva experiencia asumido, digerido y adquirido desde este parlamento. Mira, primeros pasos. Y mira, lo que es primeros pasos, hay una chica colorina y la que culpan es la colorina. Te van a juzgar en el aquí y en la quebrada del ají, pero dentro de estos 6 meses, estos van a ser tus primeras caminatas. ¿Ya? Te vas a encontrar con distinto tipo de personalidades, obviamente, pero mira, el rollo es de ellos, no es tuyo. ¿Ya? Aquí hay gente que te va a ligar con la envidia, así como diciendo, ¿y qué onda? Porque ahora estoy tomando este papel, ¿ya? Y vaya a tomar este papel, pero vaya a tomar este papel, pero la gente te va a decir, esto es mío, esto me corresponde, ¿ya? Ojo aquí porque hay gente que no se va a alegrar con esto, pero va a mostrarle el hacha, ya va a mostrar este disgusto porque aquí hay envidia. Entonces, 6 meses donde vaya a empezar de nuevo tu camino, vaya a encontrar gente que va a estar contigo y gente que no, ¿ya? Pero eso va a servir para darte cuenta de cuánta gente realmente acepta tus cambios y quiere verte bien, ¿ya? Sí, hay una conexión especial, aquí tenemos la copa. Que dentro de esta liberación tuya hay alguien que te cree el cuento, que te asume y que te recibe, y esa es la persona donde tú ganas, ¿ya? Los otros son un pelo a la cola. Los otros que en algún momento, entre comillas, eran para ti, no lo son. No lo son, son gente hipócrita, ¿ya? De día o de noche, ahí están nomás. Mira, ego espiritual. Inclusive, Gemini, tú puedes tener una persona, pueden ocurrir dos cosas aquí que me transmiten. Una persona muy catedrática, pero tú decís la hora de los kilos maduros, o sea, ni siquiera una gota de eso, de lo que está hablando. ¿Ya? Y para otro grupo hay alguien así como súper espiritual a tu alcance, o se cree un poco mejor que tú, Gemini. Porque a lo mejor está un poco más disciplinado en la meditación, en la reflexión, qué sé yo, pueden ser distintas cosas. O inclusive tener un ámbito profesional mucho mejor que el tuyo y esa persona va a decir, ¿y de dónde saliste? Te va a tratar de deplorar para que bajes los humos, ya, las señales. Y otra cosa también, es probable que como tú vas a triunfar en una conexión, es algo que pasa mágicamente, ya sin querer queriendo, vaya a encontrar con este punto que vaya a ayudar a alguien sin querer ayudar y viceversa, y ahí está donde está la ganada, porque como vas a empezar todo nuevo, borrón y cuenta nueva, también te vaya a estar dando cuenta quién es quién y quién también te hace sacar este papel dubitativo, porque hay mucha gente que te puede poner como la mala de la película o el malo de la película. Pero, ¿qué hicieron para a lo mejor sacar tu mala versión, vamos a decir, o tu buena versión? Entonces, eso se trata de que los otros tienen un tema de ego espiritual que no pueden verte mejor que alguien, ¿ya?
Pero aquí todo nuevo, borrón y cuenta nueva. Vaya a volver a nacer, los primeros pasitos, vaya a evolucionar y todo el tema. Así que en este caso y en esta situación, va con este punto. ¿Ya? Es un cambio que parece invisible, pero va a ser mucho más visible cuando de aquí a 6 meses. ¿Ya? Bueno, y también hay una graduación de algo nuevo. Es probable que a lo mejor comience a estudiar algo, aprenda a algo, porque hay algo que usted logra también, desde una manera simpática y lucrativa. Bueno, esta es tu lectura, Bewitch, ¿ya? Y recuerda que tu piedra es el amatista, devela tu auténtico ser y ahí vas a encontrar realmente quién te quiere y no como hoy día sí, mañana no. Para las personas que quieran tomar una lectura y llevarse una gift card de 10 preguntas gratis, ¿ya? Pueden comprar la lectura Bewitch Ancestral. Va a ser válido hasta el 15 de abril de 2024, por si te interesa. Válido tanto para el territorio extranjero como chileno. Nos vemos. Regálame un like para que todo lo mejor o la protección que necesites llegue a ti. Y suscríbete, porque suscribirte es gratis.